Un ex trabajador de Panamericana Televisión protagonizó una singular protesta. Él irrumpió en plena transmisión en vivo y cartel en mano, le exigió al empresario Genaro Delgado Parker que le pague lo que le dé. Situaciones desesperadas requiere de acciones desesperadas. Mañana. Genaro, interesa... págame mi plata. Perdón. Págame mi plata, bien. Genaro. Vamos a... Págame vamos plata, a... Genaro. Yo soy Gino de Apueto. Págame vamos a buscar págame ahora plata, los... Genaro. Gino D'Apueto es el protagonista del insólito reclamo de una deuda pendiente a Genaro Delgado Parker, deuda que asciende a más de 20 mil soles, correspondiente a 5 meses de sueldo, 5 gratificaciones y 4 años de CTS. Es una suerte de una impotencia que tú tienes. Recurres a las instancias del por conducto regular que debería ser, ¿no? Como es el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, pero tú ves cómo esta administración se pasea en todo, o sea, nada le afecta, ¿no? Luego de 10 años de servicio, el pasado 6 de agosto, sin más explicación, de patitas en la calle. Como único sostén de su hogar, las deudas, como es lógico, lo tienen loco. De un momento a otro me he quedado así, pues, ¿no? Sin poder esto, sin poder, poder cumplir con las personas y con las empresas o las entidades a las cuales le debo. Y más bien yo quedando como sinvergüenza ante ellos, porque la gente a veces no te cree lo que le dices cuando, cuando tú cuentas que el canal no te paga. Gino D'Apueto ha recurrido al Ministerio de Trabajo, que en vano intentó hacer una inspección laboral en Panamericana Televisión. Lo único que obtuvo del gerente de Recursos Humanos, Miguel Merino Silva, fueron improperios, tal como consta en esta denuncia policial. Para desespero de Gino, luego de este incidente, el Ministerio de Trabajo nada ha hecho a pesar de las promesas de solucionar su situación. Se han tratado de realizar otras inspecciones en el canal, pero sencillamente no los han dejado entrar los inspectores. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo puede hacer esta administración para permanecer así en pie sin que le embarguen, sin que la toquen, sin que le ganen un juicio? Genaro Delgado Parker no le debe a pocos en la televisión peruana. Eso sí, pocos se han atrevido a decírselo en vivo y en directo en televisión nacional. Genaro, págame mi plata. Perdón. Págame mi plata, bien. Genaro. Vamos a... Genaro. Yo soy Gino D'Apueto. Vamos a buscar ahora los... Bien, amigos, nosotros tenemos que continuar. Lamentablemente ha ocurrido un incidente en los exteriores de Panamericana, pero nosotros obviamente tenemos mucha más información para compartir con ustedes.